Bienvenidos al audiolibro Entra a tu tierra prometida, escrito por Esteban Correa. Exclusivo del canal Avanza por Más. Ahora continuamos con la parte 11. Da la orden. A partir de este hecho, observamos una de las manifestaciones sobrenaturales más impresionantes de la Biblia, y es la ocasión donde Josué detiene el recorrido del sol y la luna para que el día dure un poco más. Esta magnífica manifestación no provino de un clamor de un hombre desesperado, sino de alguien que tenía autoridad y dio una enérgica orden. Por si nunca te habías dado cuenta, Josué no pidió en esta ocasión, sino que ordenó. Mira el texto, Josué capítulo 10, verso 12. Entonces Josué habló a Jehová, el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Aquí actuó la autoridad de un hijo de Dios sobre la creación de su padre. Los astros obedecieron a la voz de un hombre, porque el sol está hecho al servicio de la tierra, y en la tierra gobernamos nosotros, y como el sol debía seguir alumbrando, simplemente Josué le dio la orden que se detenga, y aquí vemos algo llamativo también. Muchos científicos pensaron que la Biblia estaba mal escrita porque lo que se detuvo concretamente es la tierra. Sí, eso fue el obrar sobrenatural de Dios. Dios detuvo la tierra simplemente para que el sol no deje de alumbrar. Josué no era astronauta ni astrónomo. Necesitaba que el sol siga alumbrando nada más, por eso dijo, sol detente, y eso es lo que sucedió más allá de la comprensión astronómica de Josué. Él precisó algo, y Dios lo hizo. No importa que lo comprendamos, importa que lo creamos. Significa que hay muchas cosas que nosotros no entendemos cómo van a suceder, pero simplemente tenemos que dar órdenes, hablarles a las cosas porque todo está sujeto a nosotros, porque tenemos la autoridad de Cristo delegada, siempre y cuando la usemos bajo la voluntad de Dios para bendecir y ayudar. En la oración, hay que incluir dar órdenes. Cuando sabes que eres rey, dar órdenes se vuelve algo normal. Cuando Jesús oraba, daba órdenes. Cuando sabes que eres rey, dar órdenes se vuelve algo normal. Cuando Jesús oraba, daba órdenes. Cuando le habló a la tormenta, le dijo al mar, «Calla, enmudece». Y le decía a los demonios, «Cállate y sal de él». Sé sano, sé libre, sé limpio. Son todas órdenes. Cuando resucitó a Lázaro, simplemente dijo, Lázaro, ven fuera. Esto está en Juan capítulo 11, versículo 43. Jesús tenía un vocabulario de autoridad. Y dar órdenes debe ser algo cotidiano. El Señor no imploraba sobre estas cosas, solo daba órdenes. Le podemos hablar a las cosas para que vengan, o a las situaciones para que cambien, ordenarle al enemigo que retroceda, que suelte. Nosotros damos órdenes en el nombre de Jesús, porque somos reyes. Dar órdenes es algo que nos debe salir continuamente en el vocabulario. Quiero tal cosa, voy a lograr tal otra, llegaré a tal meta. Es la declaración. Cuando recibes la revelación de declarar, comienzas a realizarlo espontáneamente. El Señor dijo esto, cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Marcos 11:23. Seguramente has estado clamando, pidiendo y rogando a Dios por muchas cosas, pero llegó el tiempo de dar la orden. Que tu vocabulario sea conforme a tu fe. Lo que digas, te será hecho. En el mundo espiritual vas a comenzar a ejercer la autoridad de esa corona y título que tienes. Todo comenzará a colaborar para que las cosas sucedan a tu favor.
Todo el mundo físico y espiritual se doblegará ante tu orden. Los demonios huirán, los ángeles vendrán en tu ayuda, el Espíritu Santo abrirá puertas y preparará el camino para que sucedan las cosas cuando des la orden. Si no das órdenes, eres como un rey mudo, sentado en su trono con una corona y un cetro de autoridad que no ejercen su función. A partir de hoy, no importa lo que sientas, porque lo que sientas será tu orden. Siempre habla lo que quieres. Di que se cumplirá tu deseo, que sanarás, que prosperarás, que te multiplicarás. Incluso debes ser muy específico también. Cuando entras en esta unción, el Señor te guiará con mayor libertad. Puedes ordenarle al trabajo que venga, a la abundancia, a que se forme tu futura familia en el nombre de Jesús, con seguridad. Declara todo lo que desea tu corazón, porque tú tienes la palabra de Rey y todo comenzará a suceder. Marcos 11:23 enseña que lo que diga le será hecho. Dios abrió el Mar Rojo, pero necesitó que Moisés le obedezca y ejecute la orden para completar el milagro. Dios derramó la lluvia en tiempo de sequía, pero necesitó que Elías orara para que sucediera el milagro. En tu boca hay un milagro. Decláralo. La tierra gobierna el cielo. Hay cosas que están esperando ser desatadas en la tierra para que sean derramadas desde el cielo. ¿Sabías que hay bendiciones en el cielo que te están esperando? Según Mateo 16:19, están listas para ser desatadas. Necesitan de tu fe y tu palabra de autoridad. Nosotros destrabamos las bendiciones retenidas en los cielos por medio de la autoridad y la fe. Ya que fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según Efesios 1:3. Y este versículo no solo significa que somos bendecidos espiritualmente, sino que en los lugares celestiales se van manifestando esas bendiciones en el mundo físico para que se hagan visibles. Toda bendición y maldición espiritual tiene un efecto en el mundo visible. ¿Por qué son tan importantes las palabras? Las palabras son tan importantes porque son el medio por el cual expresamos y manifestamos la autoridad. Dios creó el universo por la palabra. Lo que se ve fue creado por la palabra. Cuando no existía el mundo terrenal, en el vacío, de la nada, Dios pronunció palabras de autoridad y todo fue creado. Dice Hebreos capítulo 11, verso 3, por fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Vemos que incluso Dios creó las cosas paso a paso y en un orden detallado, según Génesis capítulo 1 y capítulo 2. El universo está sujeto a las órdenes de Dios. Dios dio leyes universales y terrenales, tanto físicas como espirituales, y estas órdenes Él las decretó por medio de sus palabras. Por eso cielo y tierra podrán pasar, pero sus palabras no pasarán. Dios gobierna las leyes y decretos universales por medio de sus palabras perfectas. Dios creó el universo para crear la tierra, y creó la tierra para crear al hombre, y creó al hombre para habitar en su espíritu y para que sea su morada eterna. Nosotros somos la morada de Dios, el templo del Espíritu Santo, por lo que podemos, como sus hijos, expresar la autoridad por medio de las palabras, no de sentimientos, sino de palabras de fe. Conclusión: debes comenzar a atar todo lo que no quieres que te pase, todo lo negativo, y a desatar todo lo que deseas con la autoridad que tienes como Rey de Dios en el nombre de Jesús. Nombra específicamente las cosas que no sean simplemente algo general. Ponle nombre a las cosas cuando oras. Yo pensaba que no era tan espiritual nombrar las cosas detalladamente, pero Dios creó todo con detalle y Él nos dice que pidamos. No importa que Él ya lo sabe todo. Necesita de nuestra orden en la tierra para que se desate. Sé muy, pero muy específico en tus oraciones. Thank you.
podrás escuchar la siguiente entrega en el video parte 12. Suscríbete al canal para recibir los nuevos contenidos. Avanzapormás.com. Estamos para bendecirte.